Mi nombre es Matías Rossi, soy de Puerto Rico Misiones y este es mi Gordini año 1970. El auto lo tengo hace aproximadamente 4 años, va a ser ahora en febrero, y lo recibí como un regalo en un cumpleaños. El auto estaba en la ciudad de La Plata y yo lo estaba buscando un Gordini y bueno, me sorprendió en un cumpleaños con este regalo. El auto estaba en buenas condiciones en general, pero bueno, hubo que hacerle algunas cosas como el motor. Le hicimos 3 veces el motor hasta que quedó bien. Se le hizo retoques de pintura al principio y bueno, no me gustó cómo quedó, y después se le hizo la pintura completa. Se le hizo tratamiento acrílico. ¿Qué me gustaría hacerle al auto? Me gustaría quizás poder volver a cromar las llantas, que están un poco gastadas, pero bueno, eso ya es algo a gusto personal, y rehacer el interior un poco, el techo. Si bien las butacas están originales, todo el tapizado está bastante original, me gustaría hacer quizás otra vez el tapizado del techo, que está un poco deteriorado. Lo que más me gusta del auto es el andar, la historia que tiene, ¿no? Porque el Renault Gordini era un auto que cuando salió era un auto para el pueblo, un auto económico. Quizás era un auto que todos podían tener. Así que lo lindo de este auto, que al ser un auto del pueblo, donde vas, siempre hay alguien que te dice: yo tuve uno, yo tengo uno, me quiero comprar uno, mi papá tenía uno, mi abuelo tenía uno. Es un auto popular que mucha gente tuvo. Y bueno, eso me encanta del auto, que donde vas, no es que es un auto que dicen: ¿qué auto es? No, es un auto reconocido porque era un auto económico, popular, era un auto fiel, que te llevaba y te traía a todas partes por poca plata. El andar es algo que también me gusta mucho, si bien me gustan los autos también con motor más grande para disfrutarlos en viajes, en las rutas, pero esto tiene su magia también, este auto tiene su esencia, que es, vos vas despacio, uno viaja a una velocidad de 70, 80, 90 kilómetros por hora como mucho, sin forzar el auto, y bueno, y llegas a cualquier lado, vas a cualquier parte, mientras no lo castigues al auto, no lo fuerces demasiado, por más que sea un motor chiquito, es noble y te lleva y te trae a todos lados. Bueno, usualmente lo uso ahora los fines de semana, más que nada. Lo disfruto mucho con mis hijos, con mi esposa, con amigos. Cada tanto, cuando se puede, hacemos algún viaje. Me gusta usarlo, me gusta andarlo, pasear con él. Me gusta que la gente lo vea, lo disfrute tanto como yo. Me acuerdo el día que me lo regalaron, fue tal la emoción y la sorpresa y las ganas de manejar lo que tenía, que me lo regalaron en Buenos Aires en un cumpleaños que estaba con mi familia, y me vine andando sin conocer el auto desde Buenos Aires hasta acá, y tuve algunos que otros percances porque subía aceite, se quedaba sin aceite, problemas que no conocía el auto. Yo me arriesgué a venir nomás andando por la emoción y las ganas de manejar lo que tenía. Pertenezco al grupo de autos especiales de Puerto Rico, al cual de paso les mando un saludo. Y con ellos solemos hacer viajes, vamos a los encuentros en Brasil, en Paraguay, por diferentes partes de la provincia. Nos gusta disfrutar el auto, nos gusta salir en grupo, hacer viajes, hacer un poco de ruta cuando se puede. El mejor viaje que tuve hasta ahora, si bien son todos hermosos, pero bueno, uno que nos propusimos con un grupo de amigos, es recorrer desde Puerto Rico hasta La Quiaca. Y fue una travesía que fueron 3.700 kilómetros ida y vuelta con este auto.
entre cuatro fuimos, cuatro amigos, y realmente la pasamos genial. El viaje consistió en hacer recorrido aproximadamente de 500, 600 kilómetros por día. Nos llevamos carpa, nos llevamos cocinita, habíamos puesto arriba del auto un porta equipaje, iban todos los bolsos y las cosas arriba del auto. Y nos fuimos entre cuatro amigos así flaquitos como yo, adentro de Gordini. Así que bueno, fue una experiencia espectacular porque cada lugar donde íbamos parando íbamos conociendo gente, lugares hermosos de nuestra provincia, de nuestro país, de diferentes lugares. Recorrimos Chaco, Salta, Jujuy, parte de Santiago del Estero, hasta que llegamos a La Quiaca. Pasamos un montón de situaciones porque en la altura el auto no reaccionaba como reacciona normalmente. Era ir en primera, segunda y si se podía una tercera, ni hablar de una cuarta. Era tercera, segunda en 3.500 metros de altura. Y bueno, fue una experiencia realmente que la volvería a repetir, sí, pero la disfrutamos muchísimo. Y algo muy gratificante de esto fue que cuando volvimos tuvimos la sorpresa que todo el grupo de autos especiales estaba en la entrada de Puerto Rico esperándonos. Nos hicieron caravana desde Capiobí hasta Puerto Rico y fue una bienvenida súper cálida con todos nuestros amigos fierreros, a los cuales le agradezco muchísimo, y esas cosas no se olvidan nunca. Realmente fue algo muy hermoso que nos hicieron sentir. Bueno, una anécdota que tuve con el auto fue cuando hicimos el viaje de Puerto Rico a La Quiaca. Todos me habían avisado que había un tramo que era muy feo, que era entre Taco Pozo y Monte Quemado, que me decían que lo desvíe porque estaba muy fea la ruta. Pero teníamos que hacer como 300 kilómetros más después para retomar el camino. Y bueno, dijimos vamos a ir despacio, mirando el camino, y así fue. A la ida fuimos esquivando los pozos, eran 50 kilómetros de cráteres, pero hecho bolsa el camino. Así que, bueno, fuimos con mucho cuidado, lo pasamos y fuimos re bien. A la vuelta ya veníamos más confiados, cansados, con ganas de volver, de llegar a casa, ver a la familia, y bueno, nos pasó que al ir más confiado nos íbamos distraídos y agarramos un pozo que parecía que se había partido el auto al medio del ruido que hizo. Bueno, seguimos un poquito más y uno de los chicos dice, ¿por qué no miramos por la duda? Pero el auto andaba, así que seguimos. Hasta que decimos, bueno, vamos a parar. Paramos y miramos y el tanque de nafta estaba chorreando nafta, pero así un chorrito continuo. Y estábamos en el medio de la nada, no teníamos nada ahí. No teníamos un taller cerca, no, nada. ¿Y qué teníamos? Teníamos chicles. Así que nos pusimos entre los cuatro a masticar chicles y nos tiramos abajo del auto y pusimos los chicles en donde estaba la pérdida de combustible, y empezó a endurecerse y bueno, y dejó de perder, pero, o sea, no perdía tanto, perdía menos. Y ahí pasaba un auto y dijimos, vamos a frenarlo, vamos a pedirle a ver si tiene algunos chicles más, y uno de nuestros amigos paró un auto que venía y le comentamos el problema que teníamos y le pidió si tenía unos chicles, y bueno, nos dieron más chicles y le pusimos más chicles, y así pudimos llegar hasta la próxima estación de servicio donde, bueno, conseguimos poxilina, le pusimos poxilina, y con la poxilina llegamos hasta Puerto Rico y anduve como dos meses más hasta que, bueno, después desarmamos el tanque y lo reparamos. Realmente fue lo gracioso de todo esto fue que en el medio de la nada nos tuvimos que rebuscar para ver cómo podíamos seguir adelante. Así que bueno, esa fue una anécdota bastante, bastante divertida que nos acordamos con los chicos. Bueno, me acuerdo algo hermoso que me pasó en la ciudad de Alvear, en Corrientes, que paramos en la estación de servicio y se acerca una señora y me dice si le podía sacar una foto al auto, y le digo, sí, claro, le digo. Y se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas, y me dice si podía subir al auto, y yo le miré como diciendo, me pareció extraño, pero bueno, sí. Me bajé, pero no se subió adelante, se subió atrás. Y cuando estaba sentada atrás, se pone a llorar,
desconsoladamente. Y me dice, la verdad me acuerdo, dice, porque mi papá tenía un auto igual, y me acuerdo cuando yo era chica y nos llevaba en el auto, yo iba con mi hermano así en la parte de atrás, nos íbamos peleando, dice, y me trajo muchos recuerdos de mi papá porque tenía el auto en el mismo color, así como este, el interior era igual, y realmente transmitir esas cosas a las personas es algo de, son las cosas que, digamos, que estos autos te dan, más allá de que son lindos, a uno se encariña, pero te dan eso que es poder compartir momentos y vivencias con las personas y que la gente te cuente sus experiencias. Bueno, me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer al grupo de autos, al cual formo parte, a mi familia, que es la que me acompaña siempre en estas locuras, a mi grupo de amigos con el que siempre viajamos, que siempre que hay un viaje se enganchan, y especialmente a mis hijos también, que ellos cada vez que ven el auto se ponen contentos y empiezan el gordini, se quieren subir, se suben al volante, manejan. Darle gracias a ellos por todos los hermosos momentos que me hacen pasar. Bueno, muchas veces me preguntaron qué valor tiene el auto. Para mí, valor monetario no tiene, no lo vendería, porque tiene un valor sentimental que es el de disfrutarlo, de los momentos que he vivido con él, y me gustaría que el día de mañana lo sigan disfrutando mis hijos, mi familia. Para mí ese es el valor que tiene, el valor sentimental.